les vengo a hacer unas preguntas muy sencillas. ¿Qué es esto y qué valor tiene? El primer pensamiento de muchos es que esto es basura, pero eso es falso. Esto es material reciclable y tiene un valor real para nosotros y para nuestra sociedad. Les doy algunos ejemplos. The Container Recycling Institute estima que los 36 billones de latas de aluminio que están en los botaderos en Estados Unidos tienen un valor aproximado de 600 millones de dólares. Además, en Estados Unidos en el 2009 se desechó una cantidad de plástico con un valor de 468 millones de dólares, el cual tiene el potencial de abastecer de electricidad a más de 1,000 casas por más de 10 años. Al reciclar una sola lata de aluminio, se ahorra suficiente electricidad para ver televisión por 3 horas. Como podemos ver, no estamos logrando apreciar la importancia del reciclaje. Se aportan datos de Estados Unidos debido a que en Costa Rica esta información es mucho más limitada. ¿Cómo logramos que una comunidad de escasos recursos vea el reciclaje como una práctica productiva que los beneficia? Así fue como nació el Ecotreque. Este proyecto consiste en educar, motivar e inspirar a las personas para que adopten prácticas amigables con el ambiente. El Ecotreque es un intercambio entre ropa usada por material reciclable. En otras palabras, se utilizan las botellas plásticas, el tetrabric y las latas de aluminio como medio de pago por la ropa. Estos son los pasos para realizar un ecotrueque. Con este proyecto, yo me di cuenta que no necesitamos el dinero para todas las actividades, que se puede incidir positivamente en la ecología y ayudar a personas con necesidades más grandes que las nuestras. Logramos hacer este proyecto realidad en septiembre del 2012, con las comunidades de Home Creek y Manzanillo en Limón y mis compañeros del Colegio Angloamericano. Es hora de que cambiemos nuestra forma de ver el reciclaje. Cerca del 93.5% de los residuos pueden ser reciclados. Sin embargo, solo reciclamos un 18%. Esta idea, yo siento, que tiene el potencial de generar el cambio que este mundo nos pide tan urgentemente. Yo no estoy inventando nada nuevo. El intercambio es algo que existe desde hace miles de años y ahora lo estamos utilizando para ayudar y crear conciencia. Con esto, los invito a unirse al proyecto. Mi sueño es ver ecotrueques replicados por todo el país. El proyecto es sumamente sencillo y solo necesitamos ponerle ganas. Y ahora, piénselo 2 veces antes de clasificar esto como basura. Muchas gracias.